¿Qué transita, mis carnales? ¿Cómo andamos el día de hoy? Pues aquí andamos en otro nuevo video. En esta ocasión vamos a ponerle unos espaciadores. Ordené los 4, pero pues me llegaron por el momento 2. Pero como ya quiero ver cómo se va a ver esta mamalona, pues vamos a ponerle por lo mientras, aunque sea, pues lo que vienen siendo pues estos 2 espaciadores en la parte de adelante. Ya que nos lleguen los otros, se los ponemos en la parte de atrás. Aquí les voy a enseñar cómo se instalan y les voy a dar unos tips para que los pongan ustedes mismos, lo que viene siendo sus espaciadores. ¿Sale, mis compas? Bueno, para empezar necesitamos lo que viene siendo los espaciadores. Aquí tenemos lo que viene siendo estos. Son de 1 pulgada y media. Y aquí está lo que viene siendo el número, aquí en esta parte. Y aquí tenemos lo que viene siendo el número de qué tamaño son los birlos. Aquí 1.76. Y eso es lo que vamos a ocupar, los 4, pero en esta ocasión pues tenemos 2. Y yo tengo estos que le voy a poner nuevos también, a lo que viene siendo, para que no se miren tan feos lo que son los birlos aquí. Entonces lo que tengo son estos, pero ya están muy desgastados, ya se miran muy viejos. Entonces le voy a poner estos nuevos, ¿sale, mis compas? Entonces vamos a proseguir. Para empezar necesitamos a levantar nuestra camioneta de la parte en que vamos a trabajar, que viene siendo en esta parte. Y así es como está. Como se dan cuenta, no sale lo que es la llanta. Ahorita las llantas están derechas, pero no sale lo que viene siendo nuestra llanta. Entonces ahorita les voy a poner unas tomas. Sale, pero muy poco, y lo que quiero es que salga mucho más. Y tal vez también será porque tiene un golpe lo que es está metido para adentro. Pero aquí en la parte de aquí atrás, como se dan cuenta, vamos a darle una toma. Miren, no sale mucho, entonces ahorita vamos a ver el resultado con los espaciadores. Bueno, y aquí tenemos, ahí disculpen que están los botes de basura, pero pues bueno, son de los de plástico, pero pues no tenemos otro lugar. Ya tenemos a levantar lo que es nuestra mamalona. Ahora lo que prosigue, ahorita está haciendo frío, pero así estamos haciendo el video para ustedes. Entonces vamos a quitar los birlos y vamos a quitar lo que es la llanta que está, como no son diferentes birlos. Entonces tenemos el dado especial que viene siendo entonces vamos a quitarlos con la pistola de impacto. Y listo, mis carnales, pues ya salieron los tornillos, nos costó un huevo, tuvimos que ir a comprar este taladro, pero ya salieron lo bueno. Entonces ahora lo que nos toca hacer viene siendo quitar la llanta y checar qué onda. Y listo, mis amigos, aquí tengo lo que viene siendo ya nuestro espaciador. Y el tip que yo les quiero dar es que cuando vayan a comprar un espaciador, siempre se fijen y siempre cómprenlo con lo que viene siendo estas pestañas que están aquí, estos soportes que están aquí. Permítanme, déjenme quitar esto. Esto que está aquí, esto es un soporte para lo que viene siendo el ring. Entonces que esto lo soporta lo que es el ring y no le cae todo el peso a lo que viene siendo los birlos. Porque hay unos espaciadores como el que voy a poner aquí en la imagen que no sirven para nada, porque esos espaciadores no traen lo que viene siendo este soporte. Entonces el ring está solamente sostenido con lo que viene siendo esto de aquí, con los birlos. Entonces puede en una curva o algo ocasionar un accidente. Yo les voy a recomendar mucho que siempre lo compren con estas, lo que viene siendo esta dimensión de aquí, con este soporte, ¿sale? Entonces seguimos, vamos a quitar lo que viene siendo todos estos birlos, que estos los vamos a ocupar ahorita, les voy a decir dónde. Bueno, antes de que pongamos lo que viene siendo nuestro espaciador en lo que viene siendo ahí nuestro disco ahí, vamos a ponerlo aquí, vamos a ver que le quede. Entonces vamos a ponerlo y como se dan cuenta, nomás entra. Entonces ya después de eso le vamos a poner lo que viene siendo nuestro espaciador en lo que viene siendo la parte de donde está el disco, que viene siendo en esta parte. Y aquí lo vamos a poner y vamos a ajustarlo. Y en de esta manera es como va lo que es el espaciador. Y aquí es donde van los birlos, que vienen siendo estos de aquí. Estos de aquí los vamos a poner acá en esta parte, ¿sale?
Aquí es donde ya está el espaciador. Entonces yo los voy a apretar con esta pistola de impacto, pero no es muy potente, es más potente esta que tenemos en esta parte. Entonces lo que viene siendo el vendedor nos recomienda que lo hagamos a mano, que lo apretemos a mano, pero yo voy a utilizar esta. Y listo, mis carnales, ya que tenemos aquí lo que viene siendo nuestro espaciador bien ajustado y todo, ahí lo tenemos ya. Ahora lo que vamos a proseguir a hacer es poner nuestro ring con nuestra llanta en lo que viene siendo los birlos y que quede bien ajustado, ¿sale? Entonces ahora vamos a ponerlo, ya aquí lo tenemos y vamos a proseguir con eso. Bueno, aquí está lo que es la llanta. Ahora vamos a proseguir a poner lo que son nuestros birlos nuevos, que vienen siendo estos que tenemos aquí. Vamos a poner los 6, ¿sale? Bueno, ya los apreté con el taladro este de impacto. Ahora sigue apretarlos con aquel que es más potente, ¿sale? Para eso vamos a bajar nuestra camioneta despacio. Bueno, ahí quedó ya lo que viene siendo nuestra llanta. Ya así es como se mira ya salida. Como se dan cuenta, sí salió mucho más de lo que esperábamos. Vamos a darle una buena limpiadita a nuestro ring y a colocar su tapadera para ver cómo quedó. Para que se mire mamalón, vamos a darle una limpiadita. Listo, proseguimos a subir la camioneta ahora del otro lado con nuestro gato. Ya la pusimos en lo que viene siendo el brazo. Ay, disculpen de que no se graba bien, pero con este frío está insoportable. Y la subimos la troquita, ¿sale? Que quede bien alta para poder sacar la llanta. Listo, aquí tenemos ya lo que viene siendo nuestro ring. Ya la tenemos la llanta ahora sí lista para quitar. Empezamos con nuestra tapadera. La removemos. Y son estos birlos. Estos ya casi nos rompieron, pero ahorita le voy a poner lo que viene siendo los otros nuevos de una vez. Entonces vamos a empezar a quitarlos. Antes de quitar la llanta les voy a enseñar más o menos cómo se mira de metida. Ahorita están derecha lo que son las llantas y miren cómo se mira. Aquí está lo que viene siendo de este lado, esta toma. Y dejen quitar este tubo. Ahí quedó. Y cómo se mira, miren. Toda de metida. Es una pulgada y media la que le estamos poniendo. Y aquí de este lado, como se dan cuenta, ya salió más lo que es la llanta. Entonces de este lado pues ya le pusimos el espaciador. Y ahora lo que toca es quitar el ring. Vamos a quitarlo. Y listo, aquí tenemos lo que es nuestro ring. Ya como se dan cuenta está bien sucio, sucio. Le vamos a dar una limpiadita con nuestro trapo nada más. Según la llevamos a lavar la troquita, pero ni lavan bien los güeyes. Vamos a darle una limpiadita a toda esta mugre. Aparte que el ring ya está medio viejito, pero pues se ve más viejo con el polvo. Listo, aquí tenemos el otro espaciador. Vamos a desempaquetarlo y acá tenemos nuestros birlos nuevos aquí. Y listo, aquí ya tenemos lo que viene siendo el espaciador desempaquetado. Vamos a sacar nuestros birlos ahora. Vamos a ocupar 6. Bueno, ya centramos lo que viene siendo nuestro espaciador. Aquí está. Vamos ahora a ponerle lo que viene siendo, a apretar lo que viene siendo nuestras tuercas, nuestros para los birlos. Todas las apretamos. Ahí quedaron bien apretados lo que viene siendo los primeros tornillos. Y ahora seguimos con poner la llanta, bueno, el ring y seguir con lo demás, ¿sale? Apretamos los últimos y vamos a ver qué tal queda. Y ahí está lo que es la troquita, ya le pusimos de los dos lados. Ahorita la voy a bajar para ver qué tanto salió. Es una pulgada y media lo que les digo que compramos los espaciadores. Falta los de atrás, pero los de atrás no me han llegado. Entonces pues ya como quería yo ver cómo quedaban, pues ya me decidí en ponerlos de adelante. Pero en otro video voy a poner los de atrás, pero nomás va a ser rápido porque va a ser el mismo procedimiento, ¿sale? Entonces así es como quedó. La verdad sí me gustó. Sí salieron las llantas un poquito más a como estaban y pues vamos a ponerle lo que viene siendo ahora a los de atrás en un video
más adelante. Y pues acá les dejo unas bonitas tomas.